Santo Chero desde el 3 de diciembre de 2022. Fantochero, desde el 3 de diciembre del 2022. Hey, Tony and me. Huh? What is going on here? Oh! Can we shut the fuck up here? Yeah? Jesus Christ, shut up! What is going on? What's you guys doing? Can you be quiet? I'm trying to sleep! Welcome to the underground! How are your balls? If you wanna come around, give us your balls! Oye, papá, ¿me la pelas? A ver, ¿y desde cuándo me hablas así, cabrón? No, no es lo que parece. ¡A mí me respetas! ¡Hola, naranja! Me lo hubieras dicho de otra manera, Eduardo. Luego dicen que te maltrato, cara. ¡Hola, Juan Carlos! Mira lo que pasa si echo estos dulces en una botella llena de repeticol. ¡No! Hola a todos y gente de IT, hoy solo quería dar un aviso para mi canal, volver a ser una GU10B, ser un colectivo o bondi, o ser todavía este tren. Dejen en sus comentarios qué cosa podría ser, así estaré haciendo lo que me pidieron, chao. ¿Y ahora qué quieres hacer? No lo sé, pero tengo ganas de hacer algo, como por ejemplo, grabar trenes, o algo. ¿Has oído sobre el tren WhatsApp? ¿Qué es el tren Hola gente, hoy les traigo este video de preguntas y respuestas parte 1, y muchas gracias por comentar su pregunta. Primero vamos con Luquita Toshiba. 1, línea favorita, de todos los transportes. 2, ¿qué video mío te gusta más?
3. ¿Qué opinas sobre lo de Facundo Sánchez? 4. ¿Te gusta jugar Roblox conmigo? Mi línea favorita de tren es la línea Belgrano Sur, línea Roca y línea Sarmiento, y mi línea favorita de colectivo es la línea 180. El video que me gustó más fue el del Belgrano Norte en Roblox. No sé a qué se refiere a qué opino sobre Facundo Sánchez. Claro que me gusta jugar Roblox con él. Ahora vamos con G22 Ball. 1. ¿Te gusta línea Belgrano Sur? 2. ¿Odias a los CNR? 3. ¿Quieres que vuelva la era Hugo F? 4. ¿Te suscribiste a mi canal? Claro que me gusta la línea Belgrano Sur. Solo los odio un poco los CNR. Claro que me gustaría que vuelva la era Hugo F. Si me suscribiría a tu canal. Ahora vamos con BME, Basdi Music Español. 1. ¿Te gustaría pertenecer al grupo de mejores amigos de fan de la línea Roca? 2. ¿Alguna vez viste un CSR Mitsubishi de la línea Belgrano Norte, Ferrovías? 3. ¿Cuándo se van a comprar los trenes rusos de alta velocidad para la línea San Martín? Claro que me gustaría pertenecer al grupo de mejores amigos de fan de la línea Roca. Nunca vi un CSR Mitsubishi del Ferrovías, F. No sé cuándo se van a comprarlos. Ahora vamos con Poppy Cupead. 1. ¿Te gusta la línea Urquiza y la línea San Martín? 2. ¿Te gustan los Tosivas? 3. ¿Viajaste en la línea General Roca? 4. Mejor ignoro eso jajajajajajaja xddddddddd. Claro que me gusta la línea Urquiza y la línea San Martín. Si me gustan los Tosivas. Nunca viajé en la línea General Roca. Ahora vamos con Cristian Ledesma. 1. ¿Te gustan los Mitsubishi? 2. ¿Cuáles son los mejores trenes de Argentina? 3. ¿Sabías que la línea Sarmiento TVA hubieron más descarrilamientos y causas que en el 2015? 4. ¿Qué te pareció mi pregunta? Claro que me gustan los Mitsubishi. No sé cuáles trenes son los mejores. Claro que sabía que había tantos descarrilamientos y accidentes. Me pareció buena tu pregunta. Ahora vamos con Mateo 10. 1. ¿Te gustaría ver de vuelta los Puma 4 de doble piso renovado? 2. ¿Te gustan los Nagoya 5000? 3. ¿Qué opinas sobre la línea E, del subte? Si me gustaría que vuelvan los Pumas 4 de doble piso renovado. Claro que me gustan los Nagoya 5000. Opino que es buena la línea E. Y bueno, eso es todo. Si no aparecieron sus preguntas, en la parte 2 pondré sus preguntas que no aparecieron en este video. Adiós. Hola gente, hoy estamos en un nuevo video sobre preguntas y respuestas parte 2 especial 880 subs. Primero vamos con BME, Basdi Music Español. 1. ¿Por qué a veces subes dos vídeos en un día? 2. ¿Vas a hacer un hilo muy pronto? 3. ¿Me sigues y en mis redes sociales? 4. Turipipipip. Yo subo dos vídeos en un solo día, porque esta persona me comenta que haga otra evolución, como la del tren a Tucumán y el de la línea A. Algún día podría hacer un hilo. Yo te sigo, excepto en tus redes sociales, porque no los tengo. Ahora vamos con Lourdes Armoa. 1. ¿Jugaste Stombre Guys? 2. ¿Cuál es tu comida favorita? 3. ¿Conoces el meme de El gobierno o gobierna que es la pantalla bailaba una vaca? 4. ¿Viajaste en el colectivo 164 semirápido por la autopista? Yo nunca jugué Stombre Guys, F. Mi comida favorita es la hamburguesa, los panchos, la milanesa, y otros. No conozco ese meme. No me acuerdo si viajé en el colectivo 164. Ahora vamos con trenes y colectivos argentinos, o mejor conocido como Poppy Cupead en su nombre original. 1. ¿Viajaste en el Belgrano Sur? 2. ¿Belgrano Sur o Belgrano Norte? 3. ¿Te gustan los colectivos argentinos? 4. ¿Qué opinas de aerolíneas argentinas? Si viajé en el Belgrano Sur, mejor escojo los dos. Claro que me gustan los colectivos argentinos. Opino que están mejor las aerolíneas argentinas. Ahora vamos con Ignacio Frank 107. 1. ¿Locomotoras favoritos del Belgrano Sur o Norte? 2. ¿Te gustaría tener maquetas de tranvías? 3. ¿Juegas a Roblox conmigo? Escojo los dos porque me gustan. Si me gustaría tener maquetas de tranvías, me gustaría jugar Roblox con él, o no me acuerdo si jugué con el XD. Ahora vamos con Santiago Lemos. 1. ¿Te gustan las brujas de la línea A? 2. ¿Qué opinas de Ulises y sus trenes?
3. Toshiba de línea General Roca o Toshiba de Urquiza. 4. Alco RS16 o GMGT22. Si me gusta las brujas de la línea A, opino que es el mejor Ulises y sus trenes. Voy a elegir Toshiba del Roca. Prefiero la Alco RS16. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy, la próxima haré la parte 3 de preguntas y respuestas, y también pondré a los demás que no comentaron su pregunta. Adiós. Hola gente, hoy les traigo un nuevo video de preguntas y respuestas parte 3. Primero vamos con Lukita Toshiba. 1. ¿Viajaste en TVA? 2. ¿Línea 92 o línea 263? 3. Turip turipipip. 4. ¿GR12 o GT22? Nunca viajé en TVA, F. Voy a elegir línea 92. Voy a escoger GT22. Ahora vamos con Alam Shadow 6. 1. ¿TVA o Metropolitano? 2. ¿Viajaste en el tranvía de Caballito? 3. ¿Qué opinas de los esquemas de TVA Payaso? 4. ¿Conocías el servicio Castelar a Puerto Madero? Voy a elegir TVA. Nunca viajé en el tranvía de Caballito. Opino que son perfectos. No conocía ese servicio. Ahora vamos con Facundo Sánchez. 1. ¿Tu F101 esquema trenes argentinos línea Belgrano Sur en Trains Android? 2. Mejor lo ignoro porque ya me las he XDD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 D
don't want nothing. Who took care of me faithfully these many, many years. Who cared, made me laugh, brought me tea. Oh, I didn't mind. To Mrs. Mulroy, I bequeath a boot to the head. Oh! And one for Jenny in the wind. Ah! Oh! And so to my cat Mittens, I leave my entire vast boot to the head. And finally, to my lawyer, who has helped me on this will, I leave not a boot to the head, but a rabid Tasmanian devil to be placed in his trousers. And I leave my entire estate of $10 million to the people of Calgary so they can afford to move somewhere decent. Is that it? That's it? That's disgraceful. Yeah, it's a There's one last thing for everyone. Cover your heads, everybody. I leave everyone a lifetime supply of ice cream. Ice cream? Ice cream. Ice cream, that's all? That's all. Well, what flavor is it? Boot to the head. Miles of history and shining in the sun. We're a union.